En mayo de 2017, terminó la concesión que durante 15 años tuvo la empresa privada Caucasia Medio Ambiente con el municipio para prestar el servicio de recolección de basuras. Sin embargo, sus directivas aseguran que quieren continuar trabajando bajo la figura de libre competencia, pero que la alcaldía se los impide. Pero también el alcalde arbitrariamente, junto con la policía, decomisó, detuvo camiones y bienes que no están a nombre de Caucasia Medio Ambiente, que son de terceros, y también procedió a sellar el relleno sanitario de Caucasia, actualmente en proceso de cierre y clausura. Los directivos de Caucasia Medio Ambiente afirman que el municipio está vulnerando su derecho a la libre competencia porque es socio accionista de la nueva empresa Futuraseo, que empezó a brindar sus servicios el 1 de marzo. Lo que decimos es, nos cerró totalmente el servicio porque no quiere que compitamos con la empresa Futuraseo, de la cual es socio. Entonces, claramente lo que nos perjudica a nosotros los está beneficiando a ellos totalmente, y eso es un conflicto de intereses. Y el municipio hizo esta alianza, se presentó al Consejo Municipal, el Consejo Municipal aprueba esta nueva empresa, que el 30% es de los caucasianos, y es la empresa que nosotros queremos operar en Caucasia en los próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos unas falencias enormes en materia de las basuras. Por su parte, la alcaldía manifestó que no se está oponiendo a que haya más empresas prestadoras del servicio de aseo. Eso ya Caucasia Medio Ambiente debe desaparecer. Si ellos quieren operar en Caucasia, tienen que venir con una empresa nueva y deben de traer esa papelería aquí al municipio y traer todas las autorizaciones de la superintendencia. Aquí puede entrar el que sea. En la concesión firmada hace 15 años, se estableció que los bienes muebles e inmuebles adquiridos por Caucasia Medio Ambiente durante este periodo serían entregados a la alcaldía luego de la liquidación unilateral.